conformes con la, con la, con el trabajo, con el simulacro realizado. Vamos a hacer obviamente una evaluación más profunda en las próximas horas, pero los primeros números todo indican que funcionó todo con normalidad y bien. Quiero señalar muy claro que junto a la ONEMI como gobierno es fundamental que nosotros vayamos educando y capacitando a todas las personas de nuestra región en caso de que ocurra algún tipo de desastre como podría ser un terremoto y tsunami. En este caso, este simulacro a nivel regional es una de las partes más elementales y más importantes que tenemos. Comentarles que participaron más de 220.000 estudiantes de la región o comunidades educativas, más del 90%, quiero hacer un reconocimiento a lo que está haciendo la ONEMI y particularmente lo que han hecho muchas municipalidades que asumieron con mucho profesionalismo la coordinación de este trabajo en los distintos establecimientos educacionales que son dependientes de las municipalidades. Bien, bueno, para nosotros como ONEMI es sumamente importante tener comunidades preparadas. De hecho, estamos en el mes de la reducción de riesgo de desastre. Octubre es el mes para tener conciencia de que tenemos que estar preparados, porque el día 13 de octubre es el Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastre. Así que esta actividad se enmarca también en ese paraguas de preparación, de estar con las comunidades preparadas y también planificadas para poder enfrentar tipos de desastres. Acá estamos muy contentos de ver cómo la comunidad está muy preparada. Ustedes pueden ver acá muy identificados los lugares donde tienen que juntarse, saber qué hacer. Y eso es sumamente importante porque no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que va a ocurrir. Bueno, este sistema son sirenas que se van situando por todo el borde costero, que se comunican con unos centros de control, uno que está en Rancagua y otro que está en la ONEMI Central, que está en Santiago, están duplicados y que se comunican vía radio y vía satélite. De forma que si hay algún problema por la comunicación vía radio, siempre está la comunicación satelital, es redundancia para asegurar que se activan. Y desde el centro de control se puede seleccionar el tipo de activación, que es lo que se quiere hacer con las sirenas. Y en este caso se ha activado desde Rancagua, pero es un centro de control, unos medios de comunicación que se comunican de forma inalámbrica con las sirenas que se van situando por todo el borde costero. Como dice Richardo, son sistemas que están preparados para el objetivo es que no tengan que funcionar nunca, pero es importante saber que aunque que siempre que van a estar operativos para cualquier momento que haga falta, ¿no? Eso es casi lo más difícil en un sistema. Tiene que estar apagado siempre y tienes que estar seguro que siempre va a funcionar. Tenemos sirenas en Holanda desde hace 25 años funcionando y siguen funcionando en el tiempo.